Solo me queda solicitar formalmente a la Cámara su confianza para ser presidenta de la Comunidad de Madrid durante los próximos 4 años. Y es que construir Madrid es una tarea de todos. Y por eso quiero reiterar ahora mi ofrecimiento de colaboración con todos, para alcanzar el objetivo de que Madrid salga definitivamente de la crisis y continúe creciendo en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo científico, en lo académico y en lo deportivo. De la oposición, en estos momentos especialmente graves para la economía y la sociedad madrileñas, espero sugerencias y propuestas constructivas que puedo asegurarles que estoy plenamente dispuesta a escuchar y a considerar. Porque ser liberal es también no ser dogmático. Porque para que Madrid siga siendo esa tierra abierta de libertad, de oportunidades y de ilusión, es necesaria la colaboración de todos. Y a mí, que hoy pido la confianza de esta Cámara para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, me corresponde la responsabilidad inmensa de ser la primera servidora de los 6,5 millones de los madrileños. Y señor presidente, señoras y señores diputados, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, les solicito su confianza para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. El resultado de la votación es el siguiente: 72 votos afirmativos, 57 votos negativos. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma, de lo que se dará cuenta a efectos del correspondiente nombramiento a su majestad el Rey y al Gobierno de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en sus artículos 18.3 de nuestro Estatuto y 184 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. Felicidades.